Antes, se desprende el centro, viene para el gol de Barahona. ¡Gol! De Caracas, Barahona aprovechó el pase horizontal de Alex González. Para el tren al triunfo, los rojos de Ávila, Caracas 2, la Unión Ciego. Todo tipo de gritos. Ahora sí, se viene cabeza. Tosele el rebote para Peña. ¡Gol! 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 De Caracas, el panameño Barahona. Dos remates tremendos. Uno lo pudo sacar Tosé y el otro no. Caracas sorprende a todos. Gana en Santiago a la Católica 2-0. Después recupera Jiménez. Muy bien recuperada esa pelota. La controla Barahona de mucha técnica. Encima está Esteves, ya lo eliminó. Barahona también espera por la marca de Esteban González. Va por la derecha solo Alexander González, que es muy rápido. Arrancando Martínez. Barahona, conductor en Caracas por la izquierda. Se va de Esteban González. Barahona, después lo compromete Villagra. Qué mal está la cancha. Muy mal. Arranca Alexander González para Caracas. Insistía Barahona. Esteban González. Barahona que se acomoda. Elimina a Esteban González. Centro para Martínez. Y esto también tiene su sello en el partido. Barahona probando el arco. No llegaba Lobos. Otro anuncio de Caracas, Juanjo. Desde una iniciativa personal, el anuncio de Caracas. Con Barahona, el más movedizo, el más inquieto, el más intrépido. El más rebelde, si se quiere. Decíamos, no encuentra compañía Barahona. Y bueno, Barahona, ante la falta de compañía, decide. Mi amigo Fernando Petrocelli me decía, Alex González, muy parecido. Jiménez, se desprendía Barahona, va por el medio Martínez, surge Barahona, lo pierde y se esfuerza Monge, infracción de Monge. Ahí está lo que decía Juanjo Buscaglia, un mediocampista con poco retroceso que termina amonestado. Sí, y porque no sabe marcar, porque llega a destiempo, porque cuando arranca ya es tarde. Monge sabe que su escollo puede llegar a ser el último para evitar una situación manifiesta de gol, por eso lo corta de esta manera a Barahona. No ha sabido explotar Caracas las licencias, las libertades. El zurdo que es Cordero. Barahona que insiste. No puede Cordero tampoco legal. Pasó Barahona, encontró el pase para Martínez. Penal. Esto es penal de Cordero. Penal. Esto es penal para Caracas, sí. Confundir. Y después sale Alex González. Barahona. Machado, gol. Cabezas. Gol. Entra mucha gente de Caracas. Me da la impresión de que Cabezas está bien habilitado. Y en las barbas de Toselli, no tiene nada que hacer el arquero, porque el centro es muy complicado, va cayendo. Y el mago recupera la pelota, el conjunto venezolano, que por ahora parece ser ordenado, a pesar de estar jugando con uno menos aquí frente a Vélez Sarsfield. Intentaba pero no podía Barahona para el árbitro, ahí falta. A usted la torre, ¿qué le pareció? Será tiro libre para Caracas. En principio no me toca la pelota, pero a veces confunde, ¿no? Pelota y pie, a ver. No. Bueno. Jiménez, aquí va con la pelota Barahona. Le recuerdo que está Caracas con 10 jugadores, que Vélez está con 11. Le va a pegar. El que va subiendo para izquierda ya es Briceño. Señores, se viene Caracas, que está con 10 jugadores. Y está haciendo un buen partido en la cancha de Vélez, por lo menos por ahora. Este es Barahona. La quería cambiar por el sector izquierdo buscándolo a Barahona. Barahona, lo persigue Cubero, sigue Barahona. La juega bien Barahona, ¿eh? Aguanta, esconde bien la pelota.
Aquí va con la pelota Barahona. A marcar Robal Poroto, Fabián Cubero. Sigue Barahona. Barahona. Creo que Cubero también lo tocó abajo. Le pide tranquilidad el árbitro al Poroto Cubero. Va a ser amonestado Fabián Cubero. Es la segunda, porque te acordás que lo advirtió hace 10 o 15 minutos que también ha venido fuerte. Ahí está. El primer amonestado en Vélez Arfil es el Poroto Fabián Cubero. Esto es lo que decíamos de Barahona. Que a veces está rodeado, pero sale, porque aguanta. Observa la pelota. La lleva de un lado para otro, pone bien el cuerpo. Aquí va con la pelota el jugador. Barahona. Barahona. Muy bien. Barahona. A ver si gana el córner. Morales, falta. Muy bien, Barahona. Muy bien. Vélez no está entrando en la desesperación. Será tiro libre para Caracas. Atención por esta vía. Atención por este camino. Atención que por arriba Caracas, otra vez para pegar a esa pelota Barahona. 1, 2, 3, 4 hombres de Caracas están dentro del área de Vélez. Vélez para la contra, deja a Ramírez. Viene al centro Barovero. La pelota le quedó para... Tejada, le cayó Barahona solo, está el empate. Barahona, está el empate. Definió Barahona abajo, desajuste en el fondo y la clavó contra el palo izquierdo de Pozo. Le quedó como un caramelito, ¿no? 28 minutos, están 1-1. Definió bárbaro Barahona. Se había cruzado Ferrero. Nadie lo siguió al número 10, Rubio. Artificial, pero Rubio. De Panamá, que estampó el empate. Le pegó muy bien. Allí vemos la acción. Perdieron la pelota en la salida. La pelota rebota en Caruso y lo habilita Barahona, que cruza el derechazo. Nada puede hacer Pozo. Buen pase de Garcés, pero la pelota se desvía en Caruso. Eso hace que no pueda llegar Ferrero. Barahona justito, con categoría, empata el partido. Y los jugadores de Panamá que se van junto al grupo de los 30, más o menos, alrededor de 30 panameños que están en un costado, a pura bandera y a puro grito. No cualquiera le hace un gol a la Argentina de visitante, ¿sabes lo que es para la carrera de Barahona? Y qué bien que le pegó. La velocidad de Barahona. Lo está marcando Salvio. Continúa Barahona, fue al piso con infracción. Marca el árbitro boliviano. Buena... Buen movimiento, ese pibecito, ¿eh? Por eso, buena categoría del número 10, buen manejo. Amagó, enganchó hacia adentro y allí Salvio le comete la falta. Se apuró, pegó la pelota en Otamendi. Te quita, pero a una distancia escasa. Nazareno Vizconde. Barahona apareció muy libre por acá. Lo está esperando Otamendi. Va a buscar con este centro. Otra vez la tiene Panamá con Barahona. Barahona le pegó al jugador de Panamá, ¿no? ¿Sí? Me pareció, Tiro de esquina, bueno. De esquina, Panamá. Barahona para ejecutar. Va Barahona. No pudo Fiblic. Avisó el Pepe. Mucha gente en la Argentina. Deja espacio, Panamá se ataca. Barahona, va Barahona, se entusiasmó Barahona. Bueno, es el único que intenta algo distinto en Panamá. No puede Otamendi, la cambió toda, Barahona está muy solo, Barahona. Pero muchachos, ¿a dónde? Allí vamos, buen intento de Panamá, libre, solo, Barahona, que es el jugador clave de Panamá, le pegó de punta y la mandó afuera. Viene Zuculini. Sí, señor. Y ha entrado el número 2 en Panamá. Picó mal la pelota, increíble. Aparece Garcés, viene para Barahona, el toque al medio, para reventar. Uy, qué balón que se armó ahí. La media vuelta. Sebastián con el 11. Mirá esta jugada. Por pifia el rechazo también. México solventando y soportando la marca, la pelota que ya le llega a Nelson Barahona. Muy solo a la calificación, al partido frente a Estados Unidos en agosto, a la posibilidad de ganar la Copa Oro, o sea... A todo lo que se puede manejar en diferentes pláticas. Con estado y que se va a perder el próximo partido, Felipe Baloy. Enríquez para el Gavilán Gómez. Y luego se mueve Escobar. Toca bien para Barahona. Busca un espacio para el disparo. Le cometieron la falta, yo la vi. Nadie me la contó. Va a ser una pelota detenida. Y puede estar cargada de peligro para el arco mexicano. Llegaba Blas Pérez y ahora aparece la pistola Armando Gun. Muy buena pelota para Barahona. Balón filtrado, la va a corretear. A Gallón, un intercambio de puntapiés que se dio ahí también con Jorge Luis Garcés y luego Barahona. Marcado por Stuart Holden. Le quiere estorbar ahí. Ofensivo que ya traía en su cabeza Jorge Luis Garcés. Qué bien, cómo lo sigue, aguanta y hasta lo último rompe. Ahora le toca el turno a Barahona. Esperando. Barahona, ya lo vi. Ahí la flotó. Garcés se puede apoyar en Barahona, lo hizo. Momento del juego, State Farm. Pelota, arriba. Román. Barahona. Sí.
sigue Barahona. Mayor libertad y con mayor frecuencia el ataque. El primer tiempo no aparecía, hoy sí. Hoy ya lo soltaron. Que no se suelta es Jay Hips. Falta la pelota, ahí cae, fulminado, ching, parece un trabón abajo, pero no. Intento de remate, pelota que se va desviada y se enoja Troy Perkins. Ahora, en vez de voltear a reclamar, tendría que haberse fijado que la pelota aún no salía. Hay un recorte, puede haber un segundo. Servicio arriba. Se tuvo que quitar las Pérez para evitar el fuera de lugar. ¡Llega Barahona! Jugador especial ahí por la izquierda, ahora no ha podido. Barahona se anima, le acompaña Garcés. ¡Uy, se tardó, sin embargo! Barahona. Sigue Barahona. Le marca Jay Hips. Sigue Barahona. Buses del Grupo Toyota ensamblados en Colombia. De venta en los concesionarios Praco Didacol en todo el país. Atención a la falta y la tarjeta amarilla, Juan Pablo Hernández. Sí, señor, para el número 19 del Deportivo Cali, Juan Carlos Escobar es el segundo amonestado en el equipo vallecaucano. Recordamos que Juan Guillermo Domínguez también vio la cartulina amarilla. Aquí está la repetición de la jugada, dice... Medellín, lo que les decía hace un momento, el número 7, cómo persigue a ambos equipos, Carlos. Sí, señor, va a Medellín, Carlos Roberto. A ver, Barahona, lo intenta en la salida, pero cobra la falta. Miguel Guevara le corresponde al conjunto de Leonel Álvarez. Y otra vez Andrés Pérez y también el... España, Roberto Carlos Cortés, balón dividido para Nelson Barahona, el panameño que lo aguanta ante la marca del Conejo Carabillo. Bien, la hizo Barahona, va jugando con Choronta, otra vez para Barahona, empiezan a tocar en corto, quedó para el panameño, aquí quedó para Tresor. Se enredó, se hizo un nudo, la perdió y ahora se viene el contraataque del Deportivo Independiente Medellín. Se viene Barahona, atacan tres, defienden tres, Felipe Pardo que acompaña, se viene Felipe Pardo, Barahona que va cambiando, bien, quedó aquí. Hernández. Se viene otra vez la gente del Medellín, Nelson Barahona, quien domina por el sector izquierdo, acompaña. Absolutamente clara y la amarilla justa. Y se ve mucho más. En el Campeonato Mundial de Sudáfrica. Hemos tenido un muy lindo partido aquí, un gran ambiente, un público que ha animado constante. Panameño Román Torres recupera otra vez la gente del Medellín, John Javier Restrepo Choronta, quedó para Barahona, sacó remate con pierna derecha, rate piso, se le escapó al arquero, aquí ganó, un hombre que cae, penalti. Juan Esteban Ortiz que buscaba y el árbitro que no vacila, Luis Sánchez, Didier Muñoz que era la figura, le tomó el pie de apoyo, cayó el volante del Deportivo Independiente Medellín y se decreta el penalti, señoras y señores. El remate de Barahona, la suelta el portero, una pelota que era una pelota de arquero, se complica Didier Muñoz, llega el jugador del Medellín y claro, al pie de apoyo le coge la pierna. De Choronta bien, la hizo Choronta, va juntándose aquí con el panameño Barahona, se acomodó, pierna derecha y el balón que tuvo demasiada altura. Se va perdiendo la línea final con un hombre menos, el Junior. La está pasando muy mal el sector defensivo. Se fue Tresor Moreno, pero se quedó Barahona en el terreno. Y creo que Barahona lo hizo muy bien para cerrar el partido. Cerrando el partido lo hizo muy bien Barahona. 1-1 entre Deportes. Barahona. Cortito el pase de Ortiz. Sube. John Javier Restrepo. Ortiz. Barahona. Encara Barahona otra vez a ese equipo que había pensado Leonel Álvarez, aunque no con un 4-4-2 marcado, sí mantiene cuatro defensores, dos volantes de contención, tres adelante de ellos y el Restrepo. Barahona. Falta de Barrientos, tiro libre para el Dima, astuto. Perspicaz el panameño. Pero falta igual, Gustavo, ¿eh? Me parece que lo golpea Barrientos después del taco que había ensayado Barahona, que como bien ha dicho nuestro relator, se muestra muy apto. Canselmo, no puede Mirabaje, sale Barahona. Cambio de frente el panameño. Pardo, Barahona. Álvarez brought him in. Already the under 20 now. ¡Bien, Alex! ¡Excelente, Alex! ¡Excelente! ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro! ¡Dale, Mauro, que todavía tenés cuerda, Mauro!